Aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela. Máquina del fango, bulos que se propagan por esos pseudomedios, en los medios y en las páginas web. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación, y luego al Partido Popular y a Vox, que lo llevan a las tribunas políticas, y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan ante los tribunales todas esas difamaciones. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto cuál es la situación en España, amigos, ante un auténtico golpe de Estado en toda regla. El mismo lenguaje que utilizaba el gorila rojo, ahora lo utiliza el sátrapa del Moncloa, señalando a los medios de comunicación, que los medios de comunicación tienen que dar explicaciones, transparencia. En un país donde los medios de comunicación tienen que dar explicaciones al poder, en ese país no hay democracia. Y lo ha dicho Pablo Motos muy bien, hay que unirse todos los medios de comunicación para salvar la nación, la libertad y la democracia. Por una sencilla razón, porque este señor la está poniendo directamente al borde del abismo. Atención, la ley que pretende Pedro Sánchez, una ley que equipara a la desinformación al mismo nivel que el terrorismo. Ojo, ahora Pedro Sánchez podrá decir que lo que estamos aquí diciendo es un bulo y tendremos a lo mejor la misma sanción que un terrorista. Sí, que esos terroristas que él suele indultar, que esos terroristas que suele sacar a la calle, que esos terroristas con los que suele pactar, con los que suele comer y con los que se suele reunir y gobernar, los mismos terroristas de Pedro Sánchez. En definitiva, amigos, la situación es clara. Pedro Sánchez tiene a su mujer imputada, tiene a su hermano imputado, y hablaremos luego del cuñado y de los 12 millones de euros que recibió la productora en la cual trabajó luego el hermano de Begoña Gómez, sí, lo de las casas de papel, sí, efectivamente. Pero claro, Pedro Sánchez no sabe cómo parar el tema de Begoña Gómez. Y no lo sabe, y la única forma de pararlo es asustar a los jueces, asustar a los medios de comunicación y engañar a la población con un plan de desinformación masiva. O sea, de bulos constantes, de mentiras constantes, que es típico de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que no ha dicho ni una sola mentira, una sola verdad, a lo largo de 6 años, hable de bulo, es un insulto a la inteligencia, amigos. Se tendría que callar o limpiar la boca por ese lenguaje obsceno que actúa contra el conjunto de los españoles. Pero mientras tanto, el juez Peinado, que ha hecho una cosa un poco extraña, igual que actuó muy bien con el fiscal europeo y se lo ha quitado del medio, ahora ha juntado todas las acusaciones populares en Vox. Ojo, ojo, que luego lo veremos con el señor Aitor Guisasola, que la mayoría de los escritos que hace Vox en este tipo de casos se los está echando para atrás porque no están bien hechos. No sabemos si es una táctica del juez Peinado porque empieza a tener miedo o directamente es una opción más en este proceso en el cual se concentra toda la acusación popular en Vox. Lo vamos a ver. Pero mientras tanto, el juez Peinado le ha dado explicaciones a Begoña Gómez. Vamos a escucharlas. El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando dos bloques que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés. En una providencia, el magistrado Juan Carlos Peinado responde así al escrito presentado por la defensa de Gómez, que solicitó la semana pasada que aclarara
aclarara qué hechos conforman la causa, después de que haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es. Peinado señala que en la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso de la Fiscalía en el que pedía archivar el caso, no se tiene por qué entender que rechaza que se siga investigando, por ejemplo, lo que tiene relación con una imposible intervención de Gómez en el rescate de Globalia. Con esta decisión, el juez apuntala de alguna forma la declaración como investigada de Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio. Pues ahí tenemos, amigos, el caso Begoña Gómez, que es una auténtica barbaridad. Y es que vamos a resumirlo. O sea, la clave de todo de Begoña Gómez, ¿dónde está? En su famoso máster. Una señora que no tiene carrera, una señora que no tiene preparación, le preparan un máster en la Complutense, cuya dirección de la cátedra se la dan a ella. ¿Y quién estaba ahí? Pues Barrabés, que es luego el que se aprovecha de tantos contratos, de subvenciones del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese máster es clave porque luego hay una empresa, pantalla de la señora Begoña Gómez, que es la que se queda con el software y la que se queda con el nombre del máster, que es la que utilizan a posteriores ese máster, esa empresa, para luego tener relaciones superiores con la Organización Mundial de Turismo, con Bacalúa, con el directamente Air Europa y también con la ONU y con la Alianza de la ONU. Y a partir de ahí, sobre esa estructura del organigrama, empiezan a llegar grandes contactos y grandes conseguidores. Por lo tanto, la clave de todo esto empieza en el máster de Begoña Gómez. ¿Qué es clave para todo esto, para entenderlo? Porque claro, si Begoña Gómez se presentaba como la gran conseguidora de dinero público que luego daba su marido, pues blanco y botella. Pero ojo, que esto va a más, porque lo internaliza con la ONU y con la gran alianza de la ONU. Y también lo internaliza cuando va a Marruecos, cuando va a Ghana, cuando va a los países subdesarrollados, donde España da bastantes cantidades de dinero, que luego Begoña Gómez pasa por atrás a ver qué proyecto se hace. En definitiva, amigos, ¿por qué no se fue desde minuto uno contra el máster de Begoña Gómez? Pero atención a este diputado del Partido Popular, que ha sacado la documentación que demuestra que Begoña Gómez podría haber cometido un presunto delito en esa cátedra de la Complutense. La documentación donde el único máster de la Complutense que está dirigido por una persona sin título es Begoña Gómez. Algo irregular. Vamos a escucharlo. Eso dígaselo a los estudiantes que se están jugando su futuro por unas décimas en la EBAU, matándose a estudiar mientras la familia de Pedro Sánchez le regalan todo sin abrir un libro. Dígaselo a ellos. Miren. Artículo 13 del Reglamento de Cátedras Extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid. Habrá que tener vinculación permanente con la universidad para dirigir una cátedra. Excepcionalmente el rector podrá, justificándolo, poner a alguien al frente que no tenga vinculación laboral. ¿Sabe cuántas cátedras tiene la Universidad Complutense? 54. ¿Sabe cuántas personas están excepcionadas? Una. ¿Sabe quién? La señora Gómez. ¿Sabe cuántas personas no son licenciadas? Una. Exíjale que devuelva el dinero y retire la cátedra. Pues es la clave, la cátedra. A partir de la cátedra empieza a surgir todo. Porque es que la cátedra se la diseña Barrabés. Por cierto, Barrabés es el que está directamente luego beneficiado presuntamente por esas recomendaciones de la señora Gómez. Y luego, Bacalúa, el señor Hidalgo y el señor Adalma forman ese contubernio que relacionan a Begoña Gómez con la trama Coldo y también con la trama de Sir Rodríguez. En definitiva, amigos, todo empieza en la cátedra y si se tira la manta de la cátedra llegaremos hasta el final. No sé si el señor Peinado tendrá valor de llegarlo hasta el momento, ha demostrado que tiene bastante, pero eso de unificar las acusaciones populares aún no le asusta. Por lo tanto, vamos a mirarle con lupa y muy de cerca a ver si le han hecho una llamadita o algo que le hace cambiar de opinión. Y mientras tanto, amigos, el señor Marlaska, el indigno señor Marlaska, por cierto, que estuvo en el concierto de Bruce Springsteen con el señor Dalmau, nada más y nada menos. Luego nos contará qué hacía con el señor Marlaska ahí en el palco del Atlético de Madrid. Bueno, ya nos contará. Pero amigos, el señor Marlaska diciendo que el Partido Popular no cumple la Constitución.
al no darle el gobierno a los jueces a ellos, no cumple la Constitución. O sea, sí. La Constitución, ¿qué dice? Que el gobierno de los jueces tiene que ser elegido por los jueces, 12 vocales los jueces, 4 el Parlamento y 4 el Senado, que no lo cumple la actual ley, es culpa del Partido Popular. Y eso significa que no cumple la Constitución. Vale, pues no la cumple. Pero es que ustedes tampoco. Ustedes tampoco. Porque el gobierno de los jueces tiene que estar elegido por los propios jueces. Y ustedes ya no quieren ni siquiera que lo elijan los propios jueces. Quieren elegir directamente a los miembros del Tribunal Supremo. Hasta ese punto, Marlaska. Pero fíjense si es indigno que dice lo siguiente. Lo importante, el Partido Socialista y el Gobierno está, y llevamos desde junio de 2018, tratando de hacer todo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y nos hemos enfrentado a distintas excusas, cada vez era una excusa del Partido Popular para no renovarlo. El Partido Popular lleva con varias excusas más de 2.000 días impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, incumpliendo ostensiblemente los principios, los valores y la propia Constitución. Esperemos que el Partido Popular sea ya consciente y se avenga a ese acuerdo tan necesario para el conjunto del Poder Judicial. Pero vuelvo a decir, el Partido Socialista Obrero Español, el Gobierno de España, ha estado desde el primer momento en primera línea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y nos hemos enfrentado a distintas excusas que lo único que conjugaban es un interés partidista por parte del Partido Popular. Pero esperemos que finalmente den el paso y sean lo suficientemente... Pues ahí lo tenemos, hay que tener cuajo. Lo de este hombre ya es cuajo. Vean la cara que tiene este personaje. Porque es que ya parece Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. Cada día se está como consumiendo por el mal. Y es que amigos, este señor es juez y conoce la Constitución mejor que todos ustedes y mejor que yo. La conoce porque se ha estudiado de memoria. Por eso están más infames sus declaraciones. Dice, no está en contra de los principios de la Constitución y no cumple la Constitución. Perdón, o sea, si la Constitución dice que el Poder Judicial tiene que ser elegido por los jueces. Marlascón, que el Poder Judicial tiene que ser elegido por los propios jueces. Y eran 12 el Consejo, los jueces, 4 el Senado y 4 el Parlamento. Eso es lo que dice la Constitución. Y en el año 85, que se da un golpe brutal a Montesquieu, se cambia esa ley orgánica. Y ahora esa ley orgánica, que ya es pírrica y hace que la independencia judicial sea mínima, Sánchez quiere llevarla al otro extremo, a que con una mayoría simple, el Congreso, dominado por él, por los golpistas, por los terroristas y por los comunistas, puedan poner a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¡Eso es lo que está pasando! Que quieren poner a los jueces del Tribunal Supremo para que Begoña Gómez, amigos, el hermano de Sánchez, el hermano de Begoña, los padres de Sánchez, no vayan a prisión o el propio Sánchez. Si es que esto es ya chavismo puro y duro. Y aquí los medios de comunicación de izquierda, mamporreros de izquierdas, al servicio del mal, ocultando y que si el Partido Popular está traicionando los principios de la Constitución. El Partido Popular no traiciona nada. Si ustedes tienen el gobierno, cambien la ley y cumplan la Constitución. Y cuando cumpla la Constitución, entonces hablamos. Pero ustedes no es que la cumplan la Constitución, ustedes la destruyen. De hecho, la han derogado con la ley de amnistía. Y hoy, amigos, tenemos un programón que no se lo pueden perder, porque es que es una vergüenza lo que está pasando en España con ese escrutinio del 9 de junio. Ya tenemos la documentación, ya tenemos los documentos, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque va a venir aquí Gabriel Araujo en persona con los documentos que demuestran de dónde han salido los votos fantasmas de Junts. ¿Ha sido una cocina de Marlaska o ha sido una cocina de Indra? Pero ya tenemos la documentación de que todos esos votos de Junts son falsos. Y atención, ha salido ya la noticia, 68.000 votos del PNV y las Islas Canarias. Esto es de Aurora Boreal. Y ningún medio dice nada.
y no han dejado las juntas provinciales a los diferentes apoderados de los partidos hacer el escrutinio a puerta cerrada. Y en vez de sumar las actas, están teniendo en cuenta los datos provisionales de INTA. Por cierto, que tuvo 3 horas para cocer a fuego lento el pucherazo. En definitiva, hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriel Araujo. Junto a Gabriel Araujo también estará en el programa de hoy Aitor Guisasola para hablarnos del caso Begoña Gómez. No se pierdan las últimas novedades. También para hablar del caso Begoña Gómez estará Francisco Mercado, Sergi Fidalgo desde Barcelona, nuestra querida María Montero. Y también estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, el chico pop. Y, cómo no, también estará nuestro querido Antonio Muro. Me miraba, porque ya tenemos aquí al señor Dalmao, que luego le preguntaremos muchas cosas. Tienen que dar muchas explicaciones. Aquí en el mundo al rojo siempre hay que dar explicaciones. Y a mí cuando veo cosas raras, cuando me veo sentado al lado del Marlascón, a uno, amigos, pues no sé, le llama la curiosidad a ustedes, ¿no? Pues si quieren saberlo, ahora va a estar aquí y le vamos a preguntar. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en la TDT de Aragón, de Galicia, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en tablets, móviles, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en los Estados Unidos de América nos pueden seguir a través de la plataforma Roku. Y ya saben que desde el 1 de marzo... nos pueden seguir desde la Patagonia hasta los Grandes Lagos a través de las cableras americanas por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, está aquí un fuerte abrazo como siempre para el gran trabajo que hace nuestra querida Mari Carmen. Y pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar porque esto es de Aurora. De Aurora Boreal, mientras que el sacamantecas de Puente insulta a nuestro compañero colaborador del programa, Vito Quiles, llamándole saco de mierda. Así, amigos, ese es el nivel de los ministros del gobierno de España, llamándole saco de mierda. Es que este individuo, que es el eslabón perdido, y nunca mejor dicho, el eslabón perdido de la grosería y de la vulgaridad, tendría que dimitir mañana mismo si tuviéramos a alguien decente en Moncloa. Ahora, si tenemos una panda de cuatreros, este seguirá insultando a diestro y siniestro. Y recuerda, Puente, que Vito no está solo, que somos muchos los que estamos detrás de él. Porque, amigos, la situación en España está dando un giro político sin precedentes. Luego lo veremos. Atención que las encuestas están hablando que para que haya un gobierno de derechas va a tener que haber un pacto tripartito. Partido Popular, Vox y el partido de señor Albise. Y ojo que esto está revolucionando todo. Señora Abascal, más o menos se está manteniendo el tipo, pero ojo, para llegar tendrían que hacer un acuerdo a tres. Y atención que Sumar se está cayendo. Pero hoy, lo veremos, el rey celebra su 10º aniversario. 10 años del reinado de Felipe VI. 10 años que ha tenido momentos espectaculares, digno de mención, como ese discurso del 3 de octubre, o momentos muy lamentables, como la firma de la amnistía recientemente. Cosas que se contradicen. Pero ojo que hay buenas noticias. Al parecer hay un grupo de empresarios y de personas de bien que quieren traer de nuevo a su majestad el rey Juan Carlos I. ¿Por qué tiene que estar viviendo fuera de España el jefe de Estado? ¿Por qué? ¿Por qué no puede vivir aquí sus últimos días? Pues hay gente que ya están preparando esa gran operación para traer al rey Juan Carlos, cosa que a Sánchez no le gustan. Y es que a Sánchez no le gusta nada de eso. Dice, Sánchez prepara un plan de residencia que equipara las noticias engañosas con el terrorismo. Atención que Seguridad Nacional, en colaboración con los ministerios, tienen preparado un protocolo contra la desinformación.
atención, tienen preparado ya un comité de la verdad y esto ya se aprobó en el año 2020, o sea que esto podía más, porque para Sánchez la desinformación es peor que el terrorismo. La verdad que si se aplicara el cuento, iría él al trullo, porque si alguien desinforma es él y todos los paniaguas que la acompañan. Pero ojo, que este comité, tendría un comité de la verdad en el cual constantemente se monitorizaría pues las diferentes informaciones y si hubiera desinformación la neutralizaría. ¿Qué es lo que pretende esto? Pues favorecer un plan de residencia que fomente el pensamiento crítico de las escuelas. En su plan dedica incluso menos espacio al terrorismo que a la desinformación. Y es que, acuérdense lo que dijo Sánchez, mi autocrítica es no haber actuado antes contra los bulos, decía este individuo. Y dice, sus medidas de regeneración democrática propuestas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia a los medios de comunicación. O sea, que Sánchez tendría que haber actuado antes contra los bulos. Entonces, actúa contra ti mismo. Si es que si alguien tiene el récord de mentiras y bulos y es el hombre bulo, eres tú. Pero lo peor de todo es que su plan de regeneración democrática, un tío que está dando un golpe de Estado, habla de regeneración democrática, un tipo que gobierna con los terroristas de ETA, con los golpistas de la izquierda, con el prófugo Puigdemont, con los comunistas, que bajo las siglas del comunismo se han asesinado más de 150 millones de personas. ¿Y no va a hablar este de regeneración democrática? Dice, no, hay que ver de dónde viene el dinero de los impuestos, el dinero de los medios de comunicación y tienen que dar explicaciones. No. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros damos explicaciones a nuestros accionistas y punto, pelota. Y si hay algo que cometemos, algún delito, para eso están los jueces, para que nos digan si lo hemos hecho bien, mal o regular. Pero tú, a ti no te tengo que dar explicaciones, porque en una democracia, cuando los medios de comunicación tienen que dar explicaciones al tirano de turno, ya no es una democracia, es una dictadura. Y es que el plan de Sánchez, amigos, para acabar con la desinformación, bulos y estrategia, lo que pretende es que no se hable de su mujer, ni de su hermano, ni de su padre, ni de él. Que seamos como la Icharrondo, todos de rodillas, todos sí amo. Oh, presidente, como decía la chiqui, bravo, presidente, bravo. Y aquí damos las palmas como focas. Pues no, hombre, no. No tenemos 2000 años de historia, no hemos acabado con una invasión de los moros, no hemos luchado y conquistado el mundo, no hemos vencido al comunismo en el año 36, para que vengas tú a implantárnoslo ahora. Y recuerden, amigos, que no les engañen los comunistas, que no les engañen los socialistas, que no les engañen los de los bulos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que el juez del caso Begoña Gómez unifica todas las acusaciones bajo la dirección letrada de Vox. Atención a esta noticia porque es muy importante y a uno se le hace sospechar, porque dice que todas las asociaciones personadas tendrán que ponerse de acuerdo con el partido de Abascal, que mantendrá en exclusiva la interlocución con el magistrado Peinado. Atención a esto. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias, ha ordenado aglutinar todas las acusaciones personadas en el procedimiento sobre Begoña Gómez bajo la dirección letrada de Vox. Desde ahora, todas las asociaciones personadas tendrán que ponerse de acuerdo con Abascal, que mantendrán exclusiva la interlocución
con el magistrado Peinado. Atención, el jarro de agua fría. El jarro de agua fría, ¿qué significa esto? Y yo, la verdad que he defendido aquí al juez Peinado, me parece un hombre valiente, pero que aglutinar todo bajo el partido de Santiago Abascal, que desde que se ha ido Macarena Olona no hace un escrito en condiciones, a mí me da mucho, mucho, mucho miedo. Mucho miedito. Porque la mayoría de los juicios donde se han personado se los han echado para atrás porque no saben hacer un escrito, amigos, por hacer mal los escritos. Y ahora todo lo unificamos con ellos. Me parece muy extraño. Cuando, es verdad, ha sido Manos Limpias la que verdaderamente ha tenido la iniciativa. Ha sido, por ejemplo, abogados como el señor Aitor Guisasola las que han tenido la iniciativa. O hazte oír. Más que vos, que ha llegado a última hora. Tenemos con nosotros al señor Dalmau. Buenas noches, señor Dalmau. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Después de verle con su chupa de cuero, en plan rockero, y en plan al lado de un tipo con tan poca calidad humana y tan indigno como Marlaska, cuando lo tenía usted al lado, ¿qué le pasaba por la cabeza? Bueno, estaba acompañado de mucha gente, de muchos amigos. Estábamos en el palco presidencial del Atlético de Madrid y estaba a mi lado. ¿No le dijo fueron usted, ellos los váyase que, indigno Marlaska? No, fueron ellos los que me dijeron, mira quién tienes al lado, ¿no? Y no me había dado cuenta yo realmente, ¿no? Pero te pasan muchas cosas por la cabeza. Lo que pasa es que uno tiene educación, sabe dónde está, sabe que es un concierto bueno, además de Bruce Springsteen. Y evidentemente, algunas veces miraba yo, ¿no? Y miraba directamente a él, ¿no? Porque por la cabeza se me pasaban muchas cosas, como tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la equiparación salarial, la falta de medios, todas las determinaciones que está tomando, lo que está diciendo del caso Begoña, en fin, tantas y tantas cosas que claro, me gustaría decírselo en la cara directamente, pero pienso yo que hacerlo en un concierto, una actividad privada de cada uno, pues bueno, no era el mejor sitio, lo cual no quiere decir que yo siga pensando lo que sigo pensando de él, que no es nada bueno. Le voy a hacer la pregunta. El juez del caso Begoña Gómez unifica todas las acusaciones bajo la dirección letrada de Vox. ¿Esto no le parece a usted extraño? ¿No le parece a usted extraño que haya, me parece que son cuatro acusaciones populares, que yo no tengo nada contra Vox? De hecho, le voy a apoyar a muerte a que siga con esta acusación popular. Pero es verdad que últimamente ha flaqueado en sus escritos, pero que lo unifiquen todo bajo una acusación, ¿no le parece muy extraño? Bueno, es una cuestión más o menos normal a discreción del juez. Repito, a discreción del juez, normalmente cuando todos hemos estado en procedimientos donde, por ejemplo, en los ERES o, por ejemplo, el tema de la infanta, otros procedimientos donde no ha habido esa unificación de criterio, ¿no? Esa unificación de criterio puede obedecer dos cosas. Una, que no la estimo conveniente por ser el señor Peinado, digo Peinado, a ver si sale algún socialista corriendo. O sea, hay que decir Peinado y ver si sale algún socialista corriendo. Quiero decir que con esto que podía haber múltiples, digámoslo, acusaciones directamente, en este momento querellas presentadas, y cada una podían ser portavoces diferentes. Yo lo que entiendo que quiere hacer el señor Peinado es unificar esa portavocía, esa unificación de criterios y para que no se den palos de ciego. Entiendo que Vox aquí tiene que hacer un esfuerzo, yo creo que lo va a hacer, porque es también, de suficiente claro. Entidad este caso, como lo fue en su momento los ERES, como lo ha sido en su momento Faisán. Pero es verdad que últimamente, desde que se ha ido Macarena Olona, es un caos cada vez que ponen un procedimiento además penal. Yo no sé qué nos hace, con todo mi respeto, no quiero decir nombres, pero verdaderamente son escritos de muy bajo nivel jurídico. Claro, pero aquí hay que hacer un esfuerzo, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, quitarnos de protagonismos. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo porque la acusación así lo permite, porque no dejan de llover pruebas. El hecho de que ya solamente sea Europa, Globalia, en fin, Barrabés, todo lo que es el conglomerado y todo lo que está saliendo también por otro lado, quizá estratégicamente se implique esa unidad de criterio y sobre todo esa unidad de criterio en cuanto a la portavocía. Pero para mí hay una cosa muy importante, si es verdad o es mentira, es lo único importante. Para mí es verdad. Con lo cual, quien ejerza la portavocía, quien ejerza la unificación de criterios, para mí es lo de menos. Lo importante es que es verdad y que la señora Begoña Gómez
en este momento está investigada. Tenemos al otro lado de Sky al señor Aitor Guisasola. Buenas noches, don Aitor, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Usted forma parte de una acusación popular que, digamos, la han agrupado todo bajo la portavocía de Vox en este procedimiento. Cuéntenos cuál es la situación ahora mismo, por qué han hecho esto el juez Peinado y por qué unificarlo en el partido de Santiago Abascal. Bueno, vamos a ver, lo ha solicitado la Fiscalía, eso es una solicitud de la Fiscalía, y bueno, el juez Peinado ha accedido. Vamos a tener en cuenta que la Fiscalía está actuando en defensa de Begoña Gómez en este caso, ya lo sabemos. Recurrió incluso la apertura de diligencias de inmediato, en 24 horas, algo que no había visto yo jamás en la vida. Con lo cual, ahora tenemos que Begoña Gómez tiene dos abogados, su abogado defensor, Antonio Camacho, y la Fiscalía. Y sin embargo, la acusación solo tiene uno, que es ahora, que podría ser el abogado de Vox, ¿no? Estamos en desventaja. Pero esto ha sido porque lo ha pedido la Fiscalía y se entiende que se unifican las acusaciones por una cuestión de economía procesal, de que no haya dilaciones. Bueno, lo hemos recurrido, ¿no? Todas las partes. Pero aquí estábamos tres: la asociación de la cual yo soy abogado y presidente, el Movimiento de Regeneración Política de España, Hazte Oír y Manos Limpias. Y los tres lo hemos recurrido. Y yo entiendo, en mi opinión, debería estimarse el recurso y no debería unificarse solo en la defensa de Vox. Porque, primero, por lo que he comentado, que ya son dos contra uno. Y segundo, porque yo entiendo, bueno, tres, que los intereses de Vox y los nuestros son diferentes. Un partido político tiene unos intereses políticos, siempre, obviamente, lógicamente siempre, pues bueno, puede verse guiado por cuestiones electorales o cuestiones, bueno, pues de sondeo de opinión o de lo que sea. Nosotros no, porque nos da exactamente igual, ¿no? La opinión pública, las elecciones y todo. Entonces tenemos intereses distintos, es diferente. Yo entiendo que son diferentes. Y luego, por otra cuestión, que es que nosotros también hemos presentado en el mismo procedimiento denuncia por malversación de caudales públicos, no solamente por el tema del tráfico de influencias y la corrupción, con lo cual estamos en un delito más y hemos aportado un par de informes periciales al respecto. Entonces espero que se estimen nuestros recursos y no recurriremos a la audiencia provincial y recurriremos hasta donde haga falta, porque yo creo que hace falta nuestra intervención. Le voy a hacer una pregunta, y no puedo sospechar del juez Peinado, pero los últimos procedimientos que vos ha personado, la verdad que han sido procedimientos donde han sido desechados por la mala praxis jurídica. ¿Tienen ustedes miedo de que este procedimiento se vaya por la alcantarilla por que no haya una praxis jurídica adecuada a las necesidades del procedimiento de la instrucción? A ver, ciertamente, os he comentado antes, Macarena Olona era muy, muy buena, o es muy buena, ¿no? Es una auténtica crack. Bueno, pues obviamente sí es cierto, incluso pues fue la que consiguió que se declararan inconstitucionales los estados de alarma, o sea, algo que realmente era muy difícil y ciertamente era una crack. Sin desmerecer los abogados que tengo ahora a Vox, yo entiendo que el tema de Vox, de por qué se le han desestimado tanto, sobre todo cuestiones que plantea ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Recursos. Yo creo que es más bien una cuestión, vuelvo a insistir, política, que es lo que he comentado antes. O sea, Vox, pues por intereses políticos, entre comillas, que bueno, puede ser pues más o menos, nos pueden parecer más o menos mejor, pues bueno, pues quiere recurrir determinadas cuestiones y lógicamente pues le dirá a sus abogados que recurran. Porque es que muchas de esas cosas que quiere recurrir, pues están muy traídas con pinzas, por decirlo de alguna manera, porque claro, quiere recurrir cosas al constitucional un poco cogidas con pinzas. Claro, al final los abogados, yo no digo que los abogados, pues bueno, tienen que hacer lo que puedan, pero claro, si eso está cogido con vida así y no va a prosperar, pues no va a prosperar, no es una cuestión de los abogados. Por eso yo digo, o sea, yo no creo que los abogados en el procedimiento aquí, o la abogada, que es una mujer, lo vaya a hacer mal en absoluto, o sea, no pienso eso, no creo que sea para nada una mala profesional. Pero yo más que nada voy por lo que he comentado, que los intereses de un partido político siempre, pues bueno, tienen unos fines electorales, de opinión pública, son diferentes, ¿no?, que los de una asociación, por ejemplo. Esto le puede quitar dinamismo a la investigación, porque la mayoría, digamos, de las cosas que van saliendo son a propuestas suyas o información que van sacando ustedes y aportando al juicio.
Claro, a ver, aquí hay otro problema, que es la aportación de documentación. Nosotros hemos aportado, por ejemplo, informes periciales que son nuestros, ¿no? Y yo, pues, quiero preguntar a mis peritos. Ahora está también, por ejemplo, Manos Limpias está preparando y hace oír más documentación de más asuntos. Está surgiendo ahora, pues, más. Yo he dicho que nuestra denuncia ha sido por malversación. Están saliendo cosas respecto a la web que se hizo, que, bueno, la plataforma que se pagó 150.000 euros primero, 60.000 euros después con la licitación que se hizo por la Complutense, que parece ser que firmó Begoña Gómez, que se está ahí investigando un montón de cosas, ¿no?, que están surgiendo. Es claro, nos interesa, una vez que tengamos documentación, pues poder aportarla, no tener que ir al abogado de voz y a la abogada de voz y decir, mira, queremos aportar esto, queremos que presentes este escrito, le puede parecer mejor o peor, podemos tener diferentes opiniones, lo cual puede generar un conflicto, y yo entiendo que es malo para la acusación. Pues señor Guisasola, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y seguiremos hablando con usted para que nos siga informando. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. Y amigos, vamos a contactar más tarde con el señor Francisco Mercado, que va a estar con nosotros, pero atención, esta encuesta, atención, encuesta elecciones generales. El PP se dispara hasta los 155 escaños. Atención, bombazo, el PP después de las europeas se dispara con ese 34,4, la verdad, muy similar a lo que sacó. Vox, y esto es muy importante, se mantiene entre 28 y 29 con un 10,3%, esto es muy importante. Y el Partido Socialista, que directamente se come a Sumar para poderse mantener, 120 escaños, 122, Sumar se hunde de 9 a 10 con un 6,3%. Y el partido de Alvise Pérez, pues que sacaría entre 5 y 6 diputados con un 4,3%. Pero la buena noticia de esta encuesta de NC Report es el hundimiento del comunismo, ya que Sánchez está perdiendo votantes por el centro, o por lo que quedara de centro, pero los está ganando por los extremos. Pero al ganar por los extremos está fagocitando directamente a su socio. Señor Dalmau, estamos hablando de 53 escaños, 29-30 Vox, podría haber un gobierno ya entre Partido Popular y Vox. Hay otras encuestas que dicen que a lo mejor tendrían que pactar con el señor Alvise, pero en definitiva, lo bueno de esto es que este señor, si no hay cosas raras y hay elecciones, podría salir de gobierno porque su socio principal se hunde. Bueno, lo bueno es que, esto lo sabíamos, ¿no?, que la izquierda está en retroceso no solo en España, sino en Europa. Y para mí es importante estos datos porque en definitiva lo que abunda es más ese fraccionamiento de la izquierda, ese cainismo de la izquierda, y evidentemente que la izquierda en este momento está en franco retroceso. Malo es el resultado que un PSOE se mantenga, porque no hay peor partido, yo creo, que quitando los partidos que quieren romper España, que el PSOE, ¿no? La historia está ahí, pero el presente está aquí, ¿no? Con esto quiero decir que el problema lo tenemos, como siempre, el del Partido Popular, ¿no? Cuidado con la campaña, cuidado con las encuestas, que primero se las creen y luego en la campaña tendrían que hacer unas campañas cortas, porque es que si no vuelven a perder otra vez. Entonces, claro, el problema es que ya lo vimos en las generales, lo hemos visto en muchas autonómicas y lo hemos visto en las europeas, cómo llegan desfondados totalmente al final de la campaña. Porque yo no sé qué le ocurre al Partido Popular, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces, en este momento que Vox esté fuerte y que pueda salir un partido que también pueda apoyar esto, pues es que el problema del Partido Popular es ese. Que Vox sigue fuerte, es verdad que cae en votos, pero se sigue manteniendo. El Partido Popular sigue creciendo poco a poco. La verdad que tiene poco margen ya de crecer, podría crecer por el centro, por la derecha tiene poco margen. Y hay un nuevo partido que, bueno, le están poniendo casi como si fuera un terrorista, lo de lo peor, el señor Alvise. La verdad que los medios de comunicación son lamentables, cómo le están atacando, cuando tenemos un señor Sánchez que está dando un golpe de Estado y que se centre en todos los medios de comunicación de derecha y de izquierdas atacándole. Yo no sé, desde el momento no he visto matar a ninguna persona. Pedro Sánchez sí le he visto pactar con asesinos. Bueno, pero y con prófugos y con golpistas. Yo creo que hay que centrar, o sea,
lo que tiene que tener clara la gente es que hay que centrar el golpe. Y el golpe es evitar que el sátrapa continúe en la Moncloa para dar el golpe de Estado que quiere dar. Totalmente, pero que además aquí no nos tiremos de las vestiduras, porque evidentemente todo lo que a ellos no les gusta va a ser facha, fascista, claro, fachosfera. Va a ser absolutamente, vamos, a mí, yo desde luego, yo llevo muchos años en esto también, y te llaman absolutamente de todo, hasta por la calle. Se te acerca uno y te dice, pues que eres un, fin, la palabra, es que para, fin. Para este gobierno, Felipe González es facha. Claro, todo. Entonces, señor Redondo Terrero se facha. Entonces, todo lo que ellos... esté a su derecha es, claro, fascista, porque es el comunismo, que es la intolerancia total. Es la intolerancia total, y además es la falta de conocimiento de lo que representa lo demás, ¿no? Pero bueno, quiero decir con esto que lo importante es echarles. Lo primero de todo es echarles. Lo segundo es recuperar España. Y lo tercero, que para mí es muy importante, es obligar también al Partido Popular que no pacte con los socialistas europeos, por favor. Es que una cosa es que les echemos de España, pero ustedes no pacten con el Pacto Verde, por favor, y ustedes no apoyen las políticas de la Agenda 2030 que en este momento están en Europa auspiciadas, representadas por von der Leyen, y por favor, el Partido Popular que tome a instancias, porque es que, repito, el problema que siempre le pasa al Partido Popular es que nunca sabemos dónde está, por eso luego al final se desfondan las elecciones, es que al final no sabemos qué Partido Popular va a ser. Necesitamos a todos los partidos. Claro, necesitamos todo. Necesitamos todo, a ver si la gente se entera. Necesitamos a todos los partidos, a todos los partidos que sirvan para acabar con esta situación. Amigos, está amenazando la integridad de los medios de comunicación. Está amenazando a su majestad el rey. Está amenazando a todos ustedes. Este tipo quiere montar aquí una dictadura. Vamos a seguir con esta noticia que dice: eurofiscales fichados por Sánchez saquearon el Begoña Gate antes del ok del juez. Atención a esta noticia, que es una bomba informativa, una más de nuestro querido Francisco Mercado. Buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, felicitarle por esta noticia, como siempre, y sobre todo por las que ya lleva. Tendrá usted un gran cariño del presidente del gobierno sobre Begoña Gómez. Imagino que sí, que tengo todo su afecto. Cuéntenos usted, ¿qué es lo que hicieron los eurofiscales fichados por Sánchez para saquear el Begoña Gate? Bueno, es que curiosamente cuando me pongo a repasar papeles, de pronto un día se dice la Fiscalía Europea está revisando documentación en Red.es, la empresa que dio los contratos a Barrabés, la firma que recomendó Begoña Gómez, y bueno, uno se lleva la sorpresa de que, bueno, esta irrupción de la Fiscalía Europea es una garantía, es todo lo contrario, es tan grave el asunto de que interviene la Fiscalía Europea y es una prueba más de que los indicios son sólidos, pero cuando ves la trastienda de esa operación, es una operación de atrezzo, es decir, parece que lo que hacen es revitalizar la investigación, pero es todo lo contrario. El significado último de esa intervención es hurtarle al juez la intervención y el control de la parte más importante del sumario, que son los contratos por más de 10 millones, es decir, a Barrabés, con la recomendación de Begoña Gómez. Entonces, incluso las fechas delatan a la Fiscalía, porque el día 25 de abril, la Fiscalía Española, la que dirige Álvaro García Ortiz, pide el archivo de la causa. Pero al día siguiente, la Fiscalía Europea, la Fiscalía Española pide el archivo porque no hay indicios para investigar a Begoña Gómez. Y, sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía Europea, con informes que ya va manejando de dos días antes como mínimo, dice que asume la causa o que va a investigar la causa y le pide al juez información sobre si afecta a fondos europeos o no. Pero, por si acaso, ya pide que le remitan a ella, no al juez, los expedientes que están contaminados o investigados por el juzgado. Entonces, choca esa bipolaridad, que por un lado dice... una fiscalía no hay delito, no hay indicios de delito, el otro sí ve indicios de delito, pero quiere que el juez se aparte de ello. Pero el juez todavía no se pronuncia, simplemente le preguntan si hay fondos europeos afectados o no. Antes de que se produzca la respuesta, esa Fiscalía Europea, que designa Sánchez, por cierto, ha pedido ya la remisión de todos los expedientes. Y cuando ha dado el aval el juez a que sí, da ceder el testigo de la intervención e investigación de esos fondos europeos, se produce en junio, es decir, mes y medio más tarde.
Por tanto, durante ese mes y medio, la Fiscalía Europea ha hecho eso a la bravas, es decir, sin guardar un poco las formas, y aunque teóricamente puede tener prioridad por reglamentos comunitarios cuando se afectan a fondos europeos, yo creo que no costaba nada que dejara al juez con esa investigación, o al menos esperar a que el juez se pronunciara. El resultado es que al perder el control judicial de esa investigación se pierden más cosas. Se pierde, por ejemplo, toda la vida que gira en torno a esa causa. Es decir, mientras hay una causa judicial, ahí pueden estar las acusaciones particulares, como ya existen, los denunciantes, para pedirle al juez diligencias, para comprobar que esas diligencias se hacen y, en definitiva, para que la causa esté viva. Pero cuando eso llega a manos de la Fiscalía Europea, ahí se entierran los asuntos. Lo investiga en secreto y no se sabe durante meses o años qué es de esos asuntos. Entonces, esa intervención no parece que haya beneficiado a la causa de la justicia, sino todo lo contrario. Es una especie de Fiscalía B que tiene Sánchez para casos de excepción. Ya la ha usado en el caso de Coldo, ya la ha usado también en el caso de Mediador. Entonces, a mí me ha chocado esa disonancia, esa discordancia entre las fechas en las que irrumpe la Fiscalía Europea y la fecha en que el juez le da permiso para esa intervención. Y aparte de esa Fiscalía, que está actuando, digamos, por los sótanos, y sin embargo, ni la oposición ni nadie ha dicho nada del comportamiento de ese fiscal. Por cierto, puesto de la mano de Lola Delgado, ¿no? Efectivamente, sí. Es un fiscal sin ningún conocimiento en temas de corrupción, porque lo más que ha hecho ha sido, digamos, que controlar incendios o controlar el tráfico de drogas. No tiene ninguna, digamos, actitud que demostrada y conocimiento sobre el tema de anticorrupción. Entonces, es fruto de una terna que nombra el gobierno y de esa terna la Unión Europea ha elegido a este fiscal. Pero claro, los tres seleccionados por el gobierno de Sánchez eran afines, eran personas de máxima confianza. Entonces, se produce la paradoja de que unos fiscales nombrados por Sánchez están investigando a la esposa de Sánchez. Entonces, ahí se pierde mucho de ese equilibrio y esa distancia de la justicia que debe tener en un país democrático. Y, efectivamente, la reacción de los partidos políticos, de la oposición, ha sido muy tibio frente a lo que es una especie de desafuero o de signo de descontrol que debería exigirles o invitarles a reflexionar sobre qué invento es esto de la Fiscalía Europea, que de pronto cada fiscalía nacional investiga sus propias corruptelas. Si la fiscalía en otros países es tan dependiente del gobierno como lo es en este caso, pues naturalmente nuestra fiscalía europea, la Eurofiscalía española, no sirve como instrumento independiente para investigar corrupciones de este gobierno. De hecho, casi nunca investiga corrupciones. Pero para tres veces que investiga, qué casualidad que tiene que ver con cosas candentes para Sánchez, la Coldotrama, el Begoña Gate y Mediador. Entonces, esos casos, de alguna manera, se han sepultado desde que la Fiscalía Europea barra española entró en liza y se quedó con ellos. Entonces, nos quedamos un poco huérfanos de esas investigaciones porque, por ejemplo, ahora el juez, ¿qué hace cuando tenga que investigar y preguntarle a Begoña Gómez? ¿Le pregunta por los expedientes que en realidad debe tener otra parte, una fiscalía que no está bajo su control? ¿No le pregunta sobre eso? ¿La propia Fiscalía Europea, cuando haya avances, qué va a hacer con ellos? ¿Se los va a dar a este juez, que no es el que investiga ya esa parte porque así está acreditado y aceptado? ¿Se lo da a otro juez? Es decir, es un mare magnum e increíble. Pero sobre todo, ¿qué garantías tenemos de que lo que haga la Fiscalía está bien hecho? Porque podemos pensar dos cosas que pueden ser contrapuestas. Algunos pueden pensar que la van a exonerar sin razón alguna. Y otros pueden pensar que la va a imputar sin razón alguna. ¿Por qué? Porque no sabemos qué mecanismo va a usar para investigarla, ¿no? Es decir, vamos a pedir los expedientes, ¿ya? Pero es que en una investigación uno pide de entrada los expedientes, pero después se le ocurre a uno muchas más posibilidades. Interrogatorios de los funcionarios, buscar contradicciones, buscar emails, buscar testigos. Es decir, todo eso cómo se maneja desde la oscuridad de esta suerte de inquisición
que es una fiscalía donde nadie sabe exactamente qué está haciendo. Porque a lo más lo puede saber algún acusado que de pronto la fiscalía le pida algo, que entregue o aporte algo. Pero el resto de la opinión pública y el resto, digamos, de las fuerzas vivas que actúan en una causa judicial, aquí no existen. No hay testigo de si la investigación va bien o va mal, o siquiera si es un mero formulismo, ¿no? Eso es el problema de esta opacidad. Pues señor Mercado, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. De acuerdo, un abrazo a vosotros. Y amigos, vamos a continuar porque atención, esta noticia dice: Sánchez amenaza a los medios críticos con una modificación de las leyes del derecho al honor y de rectificación. Señor Dalmau, ¿es más madera en este proceso de destrucción de la democracia, de las libertades que está lanzando Sánchez, ¿no? Es evidente, yo siempre lo digo, no sé cómo en virtud a ese derecho al honor, Begoña no se ha querellado directamente, ya que según ella o según ellos todo es mentira, en virtud a precisamente a que los hechos no son ciertos, no sé por qué no lo ha hecho, y ahora lo que quiere hacer es lo contrario, es obligar a que los demás no podamos hacerlo en el caso de que ellos de alguna manera vulneren estos delitos, ¿no? El problema es, como siempre, ¿no? Es la utilización, la manipulación de la justicia. Antes lo estábamos hablando con la Fiscalía, cómo se propone una terna, se elige uno para que la Comisión Europea, uno, que para mí ya es un procedimiento viciado en el momento que se ha propuesto esa terna y se elige uno, con lo cual ese fiscal progresista, por llamarlo de alguna manera, pues ya se encuentra viciado de inicio. Y lo mismo ha pasado con la Fiscalía en los diferentes casos, en la Fiscalía Española me refiero, ¿no? Entonces, no se trata nada más que viciar cuáles son los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles, que uno de hecho es el derecho al honor. Pues vamos a continuar porque atención a esta noticia que dice: Sánchez diseña un plan de resiliencia que equipara las noticias engañosas con el terrorismo. Esto ya lo hemos hablado en la editorial, señor Dalmau, pero esto es de Aurora Boreal, o sea, que en ese plan de resiliencia directamente habla, es más importante la desinformación según él que el propio terrorismo. O sea, quiere controlar todos los medios críticos, sea como sea, al estilo dictador. Claro, esto es evidente y además el tema del terrorismo es un tema muy, muy importante porque siempre hablo yo de lo que ha sido la Comisión de Venecia, como el informe de la Comisión de Venecia hablaba de terrorismo, como los hechos que han pasado en Cataluña son terrorismo, repito, son terrorismo, no son desórdenes públicos, son terrorismo. La directiva de la Unión Europea, la 541 del 2017, habla precisamente de la lucha contra el terrorismo y las diferentes directivas que existen a partir de las Naciones Unidas, pues también hablan de todos los países que se han adherido a las Naciones Unidas. Uno de los principales motivos que tienen que luchar es contra el terrorismo. Repito, se le escapa y como se le escapa tiene que atenazarlo, amordazarlo y de alguna manera viciarlo. El problema está en que hay una legislación superior, ya que nos hemos adherido en el marco de la configuración de nuestras leyes al marco de la Unión Europea y al marco de las Naciones Unidas, y en este caso el problema está en el marco de la Comisión de Venecia, en el informe de esta Comisión de Venecia, puesto que siendo un informe muy importante habla sobre el derecho del tema del terrorismo. Pero aquí hay dos vertientes muy importantes: uno, que nuestro Tribunal Constitucional bien podría declararlo inconstitucional, y otro, el hecho prejudicial que se podía interponer, que ahí deberíamos de intervenir todos ante la Comisión Europea, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como hecho prejudicial el hecho de que el terrorismo es una de las vías en las cuales no puede pasar esta ley de amnistía y esta cuestión que quiere hacer Sánchez. Vamos a continuar, amigos, porque atención a esta noticia. Marine Le Pen sobre Puigdemont. En la Unión Europea seremos implacables con los criminales. La líder de la agrupación nacional califica la situación del prófugo de vergonzosa y humilla a Francia, que sirve una vez más de lugar de referencia para los criminales. Atención lo que dice Marine Le Pen sobre Puigdemont. Si le detienen, ¿qué pasaría? Tenemos al otro lado de Sky al señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Si hay cambio de gobierno, ¿cambiaría las tornas con el señor Puigdemont? Porque lo de Puigdemont, que se esté paseando por toda Europa, ha sido un escándalo. Sí, de verdad, el presidente Macron podría haber mostrado un poco más de solidaridad con España y podría haber
hecho algo, ¿no? O el actual gobierno macronista, hombre, podrían al menos haber molestado, ¿no? Porque recordemos que durante la campaña de las elecciones autonómicas de hace un mes, pues Puigdemont montó un montón de aquelarres en el sur de Francia, pero vamos, con centenares de personas cada uno de ellos, o sea, que fueron montajes a lo grande. Y de hecho, buena parte de la espectacularidad del resultado de Puigdemont, que subió, vino porque estos mítines, recordad que subían autocares desde Barcelona, desde Gerona, desde Tarragona, y habían cada mítin había pues 1,000 personas allí, y esto el gobierno francés lo ha permitido sin ningún tipo de problema, y estamos hablando de un prófugo de la justicia. Hombre, igual con el tema del euroorden y el tema de la inmunidad, está claro que el tema era complicado, pero si tú quieres molestar y poner trabas, las pones. Y no lo ha hecho. Por tanto, esa noticia de Marine Le Pen, estas declaraciones que ha hecho hoy el periódico de Cataluña de que si ella gana las legislativas, pues va a acabar con la impunidad de Puigdemont, me parece perfecto. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña con esa alianza de nuevo de los independentistas? ¿Va a haber nuevas elecciones o no? Hombre, es que claro, si ella quiere ser presidente, y recordemos, yo para mí el PSC es un partido separatista más porque ha escogido alianzas con Junts y con Esquerra, pues tiene que conseguir que Esquerra le apoye. Y ahora mismo Esquerra tiene un carajal interno considerable. Hoy mismo 300 militantes y cargos públicos, entre ellos varios exmiembros y miembros del Gobierno Autonómico Catalán de Esquerra, le han pedido a Junqueras que no se presente y que se retire. No lo han puesto, no le han puesto el nombre, pero porque han usado la excusa de la renovación. Claro, cuando Esquerra está a punto de petar en dos, pues y ya no lo tiene todas consigo para conseguir los apoyos, y sin el apoyo de Esquerra, y no el apoyo implícito, y no con una abstención, tiene que votar a favor, pues no tiene nada que hacer. Con lo cual, de momento, estamos yendo a bloqueo. Bueno, igual hay esperanza, se acaba la legislatura catalana y luego tiene que disolver Sánchez, ojalá. ¿Habrá elecciones en octubre? Ahora mismo, a día de hoy, sí. Ahora, ya sabes que como Cataluña es un manicomio, yo de aquí 15 días no sé qué decirte. Ahora mismo, sí. Y la segunda pregunta, ¿estarán acompañadas esas elecciones catalanas de las generales? Yo creo que a Sánchez le conviene. Porque si yo creo que es la manera de intentar que ella consiga un gran resultado y también que él ponga la amnistía en juego, porque tú piensas que buena parte de su electorado, que no está consiguiendo un gran resultado, recordemos que el PP y Vox le dieron y Albici le dieron un buen baño hace unos días, necesita, digamos, refrendar la amnistía porque le ha costado votos. Entonces, si hay elecciones y mantiene el gobierno esta coalición extraña, él podrá vender la moto de que la amnistía ha sido refrendada por el pueblo español, que es lo mismo que hizo con los indultos hace el 23 de julio. Por lo cual, yo creo que sí. Pero insisto, Cataluña es un manicomio y de aquí 15 días puede ser perfectamente que Junqueras se meta monje y que Rovira consiga, pues, consiga yo que sé, cualquier cosa extraña y pacten con ella. Es que, insisto, en Cataluña todo es posible, pero si tú me dices, ¿te apuestas un cubata o un cocio madrileño? Ahora mismo te digo que hay elecciones. Pues señor Fidalgo, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Cuídese usted, que van a ir por nosotros, y usted ya lo ha dicho, tenemos que andarnos con ojo. ya lo sé. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes le gustaría a ustedes adelgazar 2 kilos en 48 horas, ahora que llegan las comuniones, las bodas, los bautizos, y se van a poner el traje y no le cabe porque han ensanchado, pues tenemos el Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No te lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Atención. Vejaciones. Violencia. Actuaciones brutales de las juntas electorales, enfrentamientos, partidos políticos que por fin se enfrentan al falso escrutinio. Escrutinio a puerta cerrada. Y sobre todo, lo más importante, vamos a traer y vamos a demostrar aquí en exclusiva, cómo se cocinaron los votos fantasmas de Junts. ¿La cocina de dónde viene? ¿De Indra o de Marlaska? Lo van a ver todos ustedes después de la publicidad. No se nos vayan.
gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.